Bueno, vamos a seguir entonces ahora con el JDK. En este caso vamos a entrar a internet. Entonces, aquí coloco JDK, en este caso. Entramos a la página de Google, en este caso. Y aquí escogemos la primera, digamos, opción acá. Y buscamos entonces la versión, ¿cierto? En este caso, pues siendo Mac. Está pues como la versión, ¿cierto? Entonces la escogemos, aceptamos los términos y es muy importante que tengan cuenta de Oracle, porque se la va a pedir en ese caso si usted la tiene registrada. Yo la tengo registrada previamente, entonces se me la está, pues ya la tengo aquí registrada, simplemente ingreso. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En este caso, pues encontramos que al parecer hay un problema, pues, como con el servidor de Oracle para realizar esta descarga. Entonces lo que vamos a proceder a hacer en este caso, voy a copiarme este nombre de archivo y voy a buscar en Google ese archivo, pero lo voy a adicionar aquí index of. Es una forma de buscar, ¿cierto? Entonces aquí encontramos que está como en negrilla en este caso la misma versión, ¿cierto? Voy a entrar aquí, pero aparentemente es como un servidor de otra parte, es un mirror como tal. Entonces notamos acá, esta es la versión que pues queremos descargar, pues si no, le damos control F, control V, miremos que es la misma versión, entonces la vamos a descargar en este caso. Voy a guardarla. Y borrar después que tengan aquí en cuenta que sea un servidor de confianza. Igual aquí en los certificados validamos pues y pues aparentemente es de allá, ¿cierto? Como tal. Listo. Damos unos segunditos que instalemos. Y ya aquí lo termino de descargar. Vamos a instalarlo. Esto es una instalación normal, sencilla, que ya montó el disco. Y aquí vamos a instalarla como tal. Listo. Como todas las demás que hemos instalado, pues digamos a través por este medio. Instalar, confirmamos en este caso. Y le hará su correspondiente instalación de este aplicativo. Y vamos a esperar unos momentos. Pues aquí aparentemente ya terminó de instalar. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, después de que él haga la instalación, entonces después de que él haga la instalación, vamos a validar la versión. Si se instala, pues damos acá Java menos versión y notamos que tenemos esto, quiere decir que no lo ha instalado, la 1.8.61, que es la misma versión que ustedes ven acá. Ya quedó instalado nuestro Java en este momento. Muchas gracias.